Ah, mi hermano, ¿qué están pescando ustedes? Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a mostrar otra parte de mi región, o sea, esta otra parte del lago de Maracaibo, y para que ustedes la vean por unos instantes, que les comparto esto, que normalmente no comparto estas cosas porque son referentes a otra cosa, y el canal ya ustedes saben que es aire acondicionado, refrigeración y todas las cosas que normalmente ayudo a las personas a que resuelvan sus problemas en esta área. Pero vamos a mostrarles un poco de el lago de Maracaibo. Esto es otra parte del lago de Maracaibo y podemos ver algunos pescadores haciendo su labor, pescando por supuesto, y vemos unas lanchas que están allí abandonadas. Vemos también una isla, eso que está ahí es una pequeña isla del lago de Maracaibo, pero en realidad no sé bien el nombre y pareciera que fuera una isla de manglares, pero no les sé decir muy bien si es una isla de manglares o si tiene en algún punto de su entorno tierra firme. Pero podemos ver acá también una marina donde pueden observar las lanchas acomodadas en un orden allí, y una vista diferente del lago de Maracaibo. Ahí vemos que los pescadores están tendiendo la red para pescar. Esa red la van ellos lanzando poco a poco y van haciendo una especie de cerco en el cual los peces van a ir quedando atrapados. Luego ellos pasan más tarde y encuentran todos los peces que hayan atrapado y los van sacando poco a poco y recogiendo su red. Algo muy común en esta zona, que es una zona en la que se puede pescar, una zona pesquera y tradicional de hacer la pesca. ¡Épale! Normalmente las personas que habitan estos sectores, que son pescadores, son personas muy amistosas. Allá podemos ver una parte de la ciudad, allá otra parte de la ciudad. Me acaba de encender el motor de la lancha. Ya la labor de extender la red para la pesca ya está casi completa, porque ahí podemos ver los puntos. Voy a hacer un zoom en edición para que vean cómo están haciendo una especie de círculo con la red para poder atrapar la mayor cantidad posible de peces. El lago de Maracaibo. Esta es solo una parte del lago de Maracaibo que estamos viendo aquí, que el lago es bastante grande, muy grande. Ah, mi hermano, ¿qué están pescando ustedes? Estamos pescando la brea, la carnada para la curvina. Ah, están pescando las carnadas para la curvina. Pero aquí solamente pescan la carnada, ¿verdad? Aquí solamente pescamos la carnada. ¿Y las curvinas, dónde la pescan? Las curvinas las pescamos en la canal, donde pasan los barcos. ¿En la canal donde pasan los barcos? Ajá. Ya. Ahí pescamos la curvina. ¿Por qué él siguió con el bote hasta aquí y aquí no siguieron jalándolo? Porque están veteando. Están veteando la del chinchorro, porque así agarra más rato la lamprea, y agarra más. Ok, es moviéndolo para recoger. Ah, yo pensaba que estaban haciendo un círculo. No, estaban haciendo un caracol. Un caracol, ok. Un caracol, y en el caracol quedan la brea y hay que la agarra. Ah, está bien, está bien. ¿Tenés años pescando? Tengo 10 años. 10 años en la pesca. Ajá. Qué bien. 10 años en la pesca. Dale, hermano, que pesquen lo más posible. Dale, que Dios los bendiga. Como pudimos escuchar, están sacando las carnadas para luego ir a pescar curvina o corvina. Este tipo de pez, el buche, tiene un valor muy alto en el mercado, ya que tiene muchas propiedades para la industria farmacéutica y para otros sectores, el cual se puede cotizar su buche, creo que es de forma seca, en $700 el kilo. O sea, un gran costo para este tipo de producto. No olvides dejar tu like, siempre publicamos videos que sean de utilidad o entretenimiento. También, si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Espero el video sea de entretenimiento para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.